Muchas gracias. No, un placer para mí. La verdad es que primera vez que tengo la experiencia de poder trabajar con ustedes y espero no sea la última. Estoy muy entusiasmada en que vamos a poder hacer un buen grupo. Conozco a los profesores que hicieron el módulo 1, así es que estamos en contacto para hacer allí sinergia con lo que ya realizaron. En esta primera sesión quizás va a ser un poco diferente a la del resto porque vamos a explicar primero de qué se trata ya el módulo 2. Voy a compartir pantalla. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, levantan la mano y si no, no los veo porque como no tengo la visión de todos los participantes, quizá ahí tú, Frank, me puedes ayudar para ver Correcto. quién esté levantando la mano. ¿Ya? Correcto. Muchas gracias. Bueno, este módulo 2 se llama Modalidad de Educación Semipresencial y a Distancia Medida por Tecnologías Digitales. Siempre les voy a mostrar el guión de la sesión al principio como para que sepamos la programación y más o menos los horarios, ¿ya? Esta vez como primera clase no va a ser tan estricto. Bueno, Frank ya me presentó, igual yo voy a hacer una presentación un poco diferente de mí porque va a estar relacionado con una actividad que vamos a realizar para el próximo jueves, que es el taller, ¿ya? Vamos a ver la presentación del módulo en estos primeros 20 minutos, luego vamos a entrar en el contenido en el tema 1, ya que vamos a ver el contexto de la educación a distancia, luego una reflexión grupal. Ahí la idea sería que pudiesen organizarnos, Frank, en algunos grupos pequeños, si es que es posible. Correcto. Un pequeño receso de 5 minutos, si alguien quiere tomarse un café. Yo sé que ustedes vienen saliendo quizás de cada uno de sus respectivas labores como docentes, así es que se entiende allí que podamos tener un ratito. Luego continuamos con el tema 2. Vamos a hablar de educación a distancia y de algunos conceptos que es importante que aclaremos antes de entrar de lleno ya a la temática. Iba a ser una encuesta de levantamiento de información, pero eso, por los tiempos, mejor la voy a colocar en la plataforma. Ahí me pongo de acuerdo con Frank y ustedes responden. No es un diagnóstico, es simplemente un levantamiento de información. Me interesa conocer de qué áreas son docentes, ya efectivamente, con qué estudiantes trabajan, qué carrera, etcétera, porque eso me va a ayudar a poder diseñar de mejor forma el taller final, el trabajo final que les voy a explicar también. Y luego terminamos con algunas preguntas, actividades, ya. Les voy a contar qué va a pasar en la próxima sesión, que es el taller. Bueno, y dije que Frank me había presentado, pero yo me voy a presentar de otra forma. Está relacionado con una actividad que les voy a pedir después. Acá hay una foto, este es mi papá y yo hace un par de años atrás, bueno, varios años atrás. Y me iba a presentar de alguna forma diferente. Yo, bueno, ya saben mi nombre, Paola Conte Corbalán. Tengo 52 años, soy profesora de castellano de formación inicial, ¿ya? Ahora actualmente en el currículum chileno, esta carrera profesional se llama lenguaje y comunicación. No sé cómo será en el contexto, ¿verdad? De usted acá al Igual, principio se llamaba castellano, igual. lenguaje de comunicación. Claro. Ahora, bueno, soy mamá, tengo una hija de 18 años ya. Me encantan los perros, las comí en familia. Mi placer culpable es la marraqueta. Ya no sé si ustedes la conocen, pero es un pan muy chileno. Es un pan batido. Me encanta la marraqueta. Y es mi placer culpable porque obviamente comer mucho no debería. Soy diseñadora instruccional, que es lo que me encanta hacer. Vamos a entender en mayor profundidad a través de este módulo de qué se trata el diseño instruccional, ¿ya? Y bueno, actualmente coordino la unidad de diseño instruccional
justamente de una consultora que se llama Grado 45, que más adelante también lo voy a invitar a conocer, porque aquí hay algunos recursos que quizás podríamos ocupar para nuestro módulo. Bueno, esta presentación la voy a dejar acá. Ya conocen algunos aspectos más personales de mí. Me gustaría conocer también algunos de ustedes. No lo vamos a hacer ahora acá, lo vamos a hacer a través de un mural digital. Ya, aquí les voy a dejar también el link en la plataforma para que ustedes puedan cada uno presentarse y lo vamos revisando. Yo no sé si entre todos ustedes ya se conocen o no, pero supongo que ya tienen la experiencia de hacer un primer trabajo grupal, ¿verdad? En el módulo 1. Así es que ya tienen cierto grado de conocimiento, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa en nuestro módulo 2? Las competencias son las mismas competencias que señala el diplomado, ¿ya? Que son fundamentos de la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior mediadas por tecnologías digitales. Y esta que es bien importante, que vamos a desarrollar con mayor profundidad, es establece las diferencias esenciales entre la educación presencial, semipresencial y a distancia. El resultado de aprendizaje de este módulo, y esto tiene relación con el trabajo final, ¿verdad? Que vamos a realizar, es generar rutas de aprendizaje para la modalidad semipresencial 100% a distancia, aplicando los principios del diseño instruccional y recursos digitales como medio para promover dichos principios, ¿ya? Esto es bien importante porque es un trabajo netamente de aplicación, ¿ya? Vamos a estudiar de qué se trata, ¿verdad? Diseño instruccional de estas modalidades y a partir de ahí, entre todos vamos a aprender a generar rutas de aprendizaje, qué es una ruta y cómo aplicarla. Pero la idea es que conozcan diferencias, ¿verdad? Entre las modalidades. Por lo tanto, hay grupos que van a hacer rutas para la modalidad semipresencial, otros para la modalidad 100% a distancia. Y yo les voy a presentar rutas de modalidades presenciales que en el fondo ustedes son las que más conocen, ¿ya? Para llegar a este resultado de aprendizaje, vamos a estudiar a partir de tres módulos. El módulo 1 es el módulo contexto que iniciamos hoy día. El módulo 2, que vamos a hablar de las modalidades de educación a distancia. Y un módulo 3 y último, donde vamos a tratar tecnologías digitales. Ustedes más adelante van a ver todo el mundo de las tecnologías de información y comunicación, ¿ya? Las TIC. Entonces, no vamos a entrar 100% de lleno en las TIC, porque lo van a ver en otro módulo, pero sí vamos a ver tecnologías digitales muy específicas que nos van a ayudar, ¿verdad?, a mediar estas modalidades de aprendizaje semipresenciales y también 100% online. Tenemos 8 sesiones para esto. En estas 8 sesiones las vamos a dividir en 4 sesiones de reflexión sincrónicas, que son las que estamos empezando hoy, y 4 talleres de aplicación, que son los que vamos a realizar los días jueves, ¿verdad? Que tienen 1 hora de duración. La hoja de ruta de las sesiones, esto es bien importante de explicar, porque estas sesiones sincrónicas de reflexión, donde también van a ser más bien, tienen hartos dispositivos de mi parte, pero también momentos de reflexión de parte de ustedes, no finalizan en la sesión, sino que más bien finaliza la temática en el taller. Ya es de los días jueves. Por eso que la hoja de ruta de las sesiones, ¿verdad? Allí puse en la sesión de reflexión sincrónica más el taller de aplicación. Siempre vamos a empezar con un momento de introducción con motivación, con algún video, ¿ya? Luego una reflexión, ¿ya? Donde vamos a trabajar allí en parejas o en grupos o en plenario. Un momento 3, que es un momento de contenidos clave, ¿ya? Que es un momento más positivo de mi parte. Y el momento 4,
empieza en los días jueves, ¿ya? Con el taller. Y ese mismo taller finaliza con un plenario, un cierre con conclusiones, ¿ya? Por lo tanto, muchos de los materiales que voy a colocar en la plataforma, la idea es que ustedes los revisen generalmente para el día del taller, ¿ya? Voy a explicar en qué consiste el detalle ya de los contenidos que vamos a tratar. Como dije anteriormente, el módulo está dividido en tres módulos, en tres unidades, perdón. La primera unidad que empezamos hoy día se llama Contexto y Estado de Situación. Vamos a reflexionar acerca del contexto mundial, lo que nos está dejando la pandemia y la educación a distancia, ¿ya? Y también vamos a revisar conceptos, como dije anteriormente, que es bien importante que aclaremos en esta primera sesión, porque hay, ¿verdad?, mucho de mito y también de esos errores al hablar de educación a distancia. La unidad 2, vamos a hablar de modalidad de educación a distancia, entornos virtuales, de aprendizaje, blended learning, características, su aplicación en la docencia de educación superior. Ya ahí vamos a entrar de lleno también al diseño instruccional, concepto, la importancia del diseño instruccional en estas modalidades de aprendizaje, rutas de aprendizaje, cómo organizar el aprendizaje. Y la unidad 3, que es un poco más breve, vamos a revisar algunas tecnologías digitales, primero su definición, tipo, funciones. Yo sé que algo ya hicieron en el primer módulo, ¿ya? Y vamos a cerrar, ¿verdad?, con modalidad de educación a distancia mediadas por tecnologías. Vamos a poder, ¿verdad? Aprender a usar algunas, ya vamos a ver procedimientos de uso, tutoriales, para que ustedes puedan aplicar en su trabajo final, ¿ya? Todo esto ya aplicando lo que ustedes han aprendido en el módulo 1. Yo sé que ustedes hicieron secuencias de aprendizaje y vamos a fijarnos cómo estas secuencias de aprendizaje que ustedes ya realizaron sirven y son la base para generar las rutas de aprendizaje, que es el producto final de este módulo 2, ¿ya? Bueno, acá están los mismos contenidos que están ya divididos por sesiones, ¿verdad? La sesión 1 es toda la temática de contexto. La sesión 2 es el primer taller. El módulo 2 son las sesiones 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y la unidad 3 son tecnologías digitales, sesión 7 y la sesión 8. Sí, es importante mencionar que los talleres es un trabajo, ¿verdad?, de aplicación. Es importante que ojalá puedan participar 100% de los talleres, porque el trabajo final lo vamos a ir elaborando siempre en cada uno de los talleres un poco, ¿ya? Esta metodología de trabajo de los talleres siempre me ha dado buenos resultados y no dejar, ¿verdad?, el taller para el final o que ustedes puedan enviar su trabajo tiempo después. Este jueves, que es el inicio de los talleres, voy a explicar en mayor profundidad qué vamos a hacer en cada uno de los talleres, ¿ya? Para que ustedes sepan de antemano cómo vamos a programar, ¿verdad?, el trabajo. Y el trabajo final es grupal, ¿ya? Ahí, Frank, podemos conversar si son los mismos grupos que van a trabajar u otros que podemos como realizar de manera, no sé si aleatoria o por afinidad de trabajo.
Habíamos, en ese sentido, doctora, habíamos conversado con los estudiantes al finalizar la última gestión, estuve preguntándoles y ellos me decían que para hacer el tipo de trabajo que les permitiera, por ejemplo, el grupo, si no me equivoco, el grupo 2 coincidía mucho con los horarios para poder reunirse, es decir, ya habían creado algunas condiciones organizacionales. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, dentro de la sesión, si usted desea, para que también desarrollen otras habilidades de comunicación, desarrollen otras habilidades empáticas y en la sesión desea organizar otro grupo para que ellos debatan sobre un tema que no es la finalización para el taller, como usted diga. Lo que usted nos oriente y usted considere y se vaya poniendo de acuerdo, nos ajustamos. A sus orientaciones, profesores. Perfecto. Yo diría que para todas estas instancias de reflexión que vamos a realizar durante las sesiones sincrónicas de los días martes, podemos hacer grupos aleatorios para que se enriquezca la conversación. Y el trabajo de los días jueves, que ya van a ir elaborando su producto final, pueden reunirse en los mismos grupos que ya habían acordado anteriormente, ¿verdad? Creo Parece que brillante. así sería más fácil. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? De lo que trata nuestro módulo. Todo va quedando claro. Súper. Bueno, metodología y el tema de evaluación, como ya mencioné, me habían quedado estas dos diapositivas. En metodología, ¿verdad? Ya queda claro que son estas sesiones sincrónicas de los jueves, de los martes, perdón, y los jueves vamos a tener talleres, pero que ambas están conectadas, ¿cierto? Y vamos a tener reflexiones los días martes también, breves, pero sí momentos de reflexión. Y vamos a hacer actividades formativas, individual y colaborativa, y la sumativa. Que es la suma de cada uno de los talleres, ¿ya? Con la entrega del trabajo final. La evaluación, como es un tema de porcentajes, ¿ya? Es un poco diferente a lo que realizamos en Chile en cuanto a calificación. Se los voy a llevar el día jueves para que quede bien claro cómo va a ser, ¿verdad? La distribución de porcentajes y de calificación. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer tema, que es un tema de contexto, pero que está relacionado, ¿verdad?, con lo que nos ocurrió en la pandemia. Me pareció interesante que pudiésemos comenzar hablando de educación a distancia y enseñanza online en pandemia, casi llegando al final de esta. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, todo lo difícil que fue al inicio, y creo que es interesante poder ahora mirar hacia atrás y ver, ¿verdad?, empezar desde ya a sacar algunos aprendizajes y algunas conclusiones al respecto, porque en mi caso, me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes. En mi caso fue bastante traumático, tanto en términos personales como profesionales, porque tuve COVID en una época donde no había vacuna. Y segundo, porque trabajaba en la Universidad SEC y nosotros teníamos 50 aulas, un aula, vamos a llamar una asignatura, y se trabajaba de manera 100% online. Y de 50 aulas pasamos a tener 3.000 aulas. De 50 a 3.000. ¿Ah? Y con el mismo equipo de personas. Entonces fue un trabajo duro. Entonces, como va pasando el tiempo, uno se olvida, ¿cierto?, de todo eso y empieza, entre comillas, la normalidad,
Y bueno, me pareció interesante traer, ¿verdad? Acá, que no nos olvidemos y empecemos a ver qué fortalezas podríamos, ¿verdad?, extraer desde ahí a nuestro módulo. Entonces, primero vamos a recordar. Entonces, también los invito a hacer ese ejercicio, que cada uno empiece a recordar cómo vivió esta etapa siendo docente, ¿ya? Yo les traigo algunos datos que son de Chile, y si alguno tiene datos, ¿verdad?, de la realidad de ustedes o también de la región, ¿verdad?, de nuestra Sudamérica, también bienvenido. Y aquí parto con un dato. Hasta el año 2019 la participación en educación online ya era un 4,41% del total de matriculados en la universidad chilena. Y a partir del año 2020 todas las universidades tuvieron que organizar, ¿verdad?, las clases de manera online. Y acá surge un concepto que ya la bibliografía lo trata, ¿verdad?, que es la enseñanza remota, ¿verdad?, de emergencia, que no es lo mismo que la educación a distancia que vamos a desarrollar, ¿verdad?, en este módulo, que vamos a estudiar más en profundidad. Aquí mencioné, ¿verdad?, unos autores, que también voy a dejar bibliografía en la plataforma si ustedes quieren profundizar, donde ya hacen una distinción, ¿verdad?, entre educación e-learning y la educación a distancia en emergencia o educación remota de emergencia. La enseñanza remota de emergencia, ¿verdad?, y ustedes pueden encontrar esta sigla como ERT, es un cambio temporal de la entrega de instrucción, ¿verdad?, a un modo de entrega alternativo en un periodo de crisis, que fue lo que nos pasó. Implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente a distancia para la instrucción o la educación que de otro modo se impartirían presencialmente, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? Que la educación remota de emergencia, que fue online, en primera instancia, ¿verdad?, partió siendo lo mismo que se realizaba de manera presencial, de manera online, con todas las dificultades, ¿verdad?, que nos fuimos dando cuenta en el camino que eso conlleva. Según datos de la UNESCO, hasta el 1 de abril de 2020, 185 países habían cerrado escuelas e instituciones de educación superior, ¿ya? Lo que afectó, espero leer bien esta cifra, a 1.542.412.000 estudiantes, ¿ya? Y estamos hablando del cierre del aula de todos los niveles educativos, ¿ya? Por lo tanto, acá había un escenario totalmente incierto y desconocido. Otros autores definieron cinco puntos ya principales que surgieron, ¿verdad?, a través de esta docencia remota de emergencia. Y todo esto ya con bibliografía bastante actual, esto es de 2020. Señalaban entonces que apareció una escasa preparación de docentes y estudiantes para la modalidad online. No sé, voy a dar después la palabra para que me cuenten su experiencia, pero de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad?, y a la experiencia de colegas que hacíamos clase, que hicimos docencia universitaria en este periodo, que pensábamos que los estudiantes, ¿verdad?, tenían un mayor manejo de las plataformas o de los recursos digitales, y no fue así. Ya, después me cuentan cuál fue la experiencia de ustedes. Y ahí surgieron otros temas que también los voy a dejar ahí como para la reflexión, que es una cosa, ¿verdad?, que a lo mejor el estudiante se maneje con redes sociales, y otra cosa es el autoaprendizaje, ¿verdad?, o cómo el estudiante puede organizar su propio aprendizaje a través de la educación a distancia. Otro punto importante fue la inequidad de acceso a Internet y recursos tecnológicos, ¿ya?
Esto se vio en toda la región mayoritariamente, ¿verdad? A diferencia de países de Europa, ¿verdad? Que ya estaban preparados para situaciones como esta. En el caso de Chile, si ustedes han conocido, han visitado alguna vez Chile, Chile es largo y extenso y tiene una geografía diversa. Por lo tanto, se presentaron muchos problemas estructurales de telecomunicaciones, ¿ya? Es decir, abiertamente había niños que no tenían acceso a internet o se comunicaban, ¿verdad? Se podían conectar en algunos lugares. Y de hecho allí, no sé si ustedes pudieron ver algunos videos de internet de niños conectándose arriba de los árboles o en los techos, etc. Otro punto es la sobrecarga y la precarización laboral. La mayoría de los docentes universitarios, de docencia universitaria, es decir, en Chile, trabajan, ¿verdad?, por horas. Son muy pocos los que están contratados, ¿ya? Y la mayoría están contratados por menos de 19 horas semanales. Por lo tanto, esto implicó, ¿verdad?, que todos los docentes que trabajaban en distintas universidades después tenían que estar conectadas la misma cantidad de horas que tenían de trabajo en tres o cuatro universidades, donde se amplió, ¿verdad?, enormemente su trabajo de horas para poder cumplir con todos los lugares donde solían trabajar solamente 1 hora, 2 horas a la semana. El estado emocional y mental, eso también no vamos a profundizar ahí, pero es todo un tema, ¿cierto? Con todas las depresiones, estrés, etcétera, que surgieron no solamente en los niños, sino también en los docentes. Y el quinto punto, que es el punto donde nos vamos a detener, que fue, ¿verdad?, el repensar el modelo educativo. Bueno, ahí traje otro ejemplo de la Araucanía, que lo pueden, la Araucanía es una región de Chile, del sur de Chile, que es una de mayor pobreza en Chile. Y allí abiertamente no tenían acceso a internet y tampoco equipamiento, pero eso lo podemos revisar, o sea, lo pueden revisar ustedes con la presentación después. Quiero tenerme acá. En el punto de repensar el modelo educativo. No sé si ustedes se acuerdan, pero en ese momento el foco era la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar la tecnología? ¿Cómo podemos aplicar la tecnología? Capacitando también a los docentes, muchas capacitaciones a docentes, ¿verdad? Para usar Zoom u otra herramienta, ¿verdad? Para reuniones sincrónicas, cómo empezar a grabar videos, etcétera. Toda esta vorágine. Pero con el tiempo y ya con la mirada, ¿verdad?, en retrospectiva, podríamos decir que la tecnología, como el gran desafío, dejó de ser el centro, ¿ya? Y volvimos a las preguntas centrales, pero que surgieron a partir, ¿verdad?, de toda la vorágine que tuvimos en ese minuto. Y preguntas centrales, ¿verdad? Ya volviendo a los fundamentos epistemológicos, didácticos, curriculares y educativos, evaluativos. Preguntas como, ¿qué tipo de universidad queremos? ¿Para qué tipo de sociedad estamos educando? ¿Cuál debería ser el foco de los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Verdad? ¿Qué enseñar? ¿Cómo podemos lograr esos aprendizajes? Es decir, ¿qué didáctica o metodología implementar? ¿Cómo podemos saber si nuestros estudiantes están aprendiendo, qué y cómo evaluar? Bueno, y antes de continuar con esto, me gustaría escuchar algunas de las experiencias de ustedes. ¿Están de acuerdo con lo que he mencionado? ¿Qué pasa con ustedes al mirar esto en retrospectiva? ¿Cómo fue la experiencia? Quizás fue muy diferente a la mía, yo conté algo bastante traumático. Así que me gustaría escuchar un momentito, Israel. Bueno, cuando dictaron acá lo que es que ya no podríamos asistir a nuestra fuente laboral y los estudiantes ya no podían trabajar, dentro de nuestra universidad estaban
por implementar lo que es la educación online. Todavía nuestras plataformas estaban siendo adaptadas, ¿no? Entonces nos agarraron en curva. Los problemas que pasamos con los estudiantes es que no podían ingresar a la plataforma o su correo estaba erróneo, se olvidaban la contraseña. Si bien ellos podían manejar muy bien lo que es el Facebook y otras plataformas, cuando ingresaban lo que es el Neo o Moodle, se les complicaba. No era familiar esa herramienta para ellos, porque no lo usaban. Entonces, ese cambio sí fue poco duro para el docente como para el estudiante. Y eso que planteas tú, Israel, si lo vemos, ¿verdad? Multiplicado por 100, 200, 300 estudiantes, es realmente un tema muy complejo. Nosotros pasó lo mismo, ¿verdad? Porque al lanzar todas las aulas, resulta que si los estudiantes no tenían un apoyo tecnológico, ¿verdad? Como el nombre lo dice, o áreas de informática, que no todas las universidades las tenían instaladas y fortalecidas, era realmente un problema. Y no sé si a ustedes les pasó, pero en Chile sucedió que empezaron a haber muchas demandas en los organismos. Acá está CERNAC, que evalúa, ¿verdad?, defiende al consumidor, porque finalmente hubo estudiantes que demandaban a las universidades porque no estaban entregando el servicio que por el que ellos habían, entre comillas, ¿verdad?, pagado. Entonces, ahí estoy poniendo solamente uno de los temas, digamos, como que derivados. Frank, ¿tú tienes Sí, si usted me lo permite, comparto mi experiencia también. Bueno, voy a intentar ser concreto, pero hablarles de tres experiencias. La experiencia vivida en el hogar con mi hija, siendo profesor, pero bueno, como papá. La experiencia como asesor de algunas instituciones universitarias. Y la otra experiencia de esa conversación entre familias y, pero dentro de la familia, los que eran profesores de algunas universidades del sistema público aquí en Bolivia, de privado. Entonces, voy a comenzar por la experiencia de mi hija. Realmente cuando comenzó este proceso, no, como dijo Israel, a todas las instituciones, nos agarró, realmente nos develó que estábamos preparados para lo que estuvimos planificando, una educación presencial. Recuerdo que tuvimos una invitación una vez de nuestra institución y como 2 meses antes de que se declarara, bueno, ya estaba la pandemia. Ya estaba toda la situación, sobre todo en Asia, Europa, y venía caminando, venía llegando hacia nuestra región. Y recuerdo un director nos invitó y lo capacitamos a sus docentes. Él adquirió nuestra plataforma, él trabajó. Y por ejemplo, fue un docente visionario, fue un profesor visionario. Y recuerdo que cuando las personas andaban preocupadas, ya él tenía un posicionamiento. Sin embargo, cuando yo empecé a ver lo que estaba pasando en el colegio de mi hija, yo tengo una frase muy grabada en mi memoria a largo plazo y por toda la vida, que una estudiante le dice a una profesora, profesora, pero el problema es que en esto que nosotros estamos haciendo, en esto que sea enseñanza o aprendizaje, así mismo fue, no parafraseo. Aquí no se aprende porque no existen metodologías para enseñar. Mira, te quedaste, ibas a tomar un sorbo y te detuviste. Yo pienso que eso pudo pasar en muchas instituciones, en muchos lugares, y sentir esa sensación de que esto no va a ningún lugar, esto no es posible. Esto no realmente no va a generar ningún cambio. Y bueno, ¿qué sucede? Que en ese momento era la única forma de poder evitar, y como decía la UNESCO, al menos
que los estudiantes tengan una atención que merecen. Y realmente pienso que hubo experiencias que en el andar y en el desandar de esos años, porque fueron años, pudieron ser no las mejores, pudieron ser otras muy buenas, a punto de que yo salía a la calle y cuando veía a un niño que aquí despachaba en una tiendita o estaba, y yo le podía preguntar, había cerca de mi casa un niño que vendía en la calle, yo le preguntaba, ¿y estás pasando clases? Sí, estoy pasando clases por computadora, me decía. ¿Y cómo, y qué piensas? No, unos me decían, no me gusta, otros me decían, me gusta porque puedo hablar en mi clase, puedo expresar, ya quizás cuando fue más avanzado el tiempo. Y la experiencia que yo tuve con mi hija es que se duplicó, se triplicó y se cuadruplicó las tareas que mandaban los profesores. Yo recuerdo llegar un momento aquí en casa de mi hija estar haciendo un grupo de tareas, yo las otras y su mamá las otras. Por ejemplo, recuerdo un profesor que mandó una tarea que era hacer 120 preguntas a un texto de él, 120 preguntas a un texto de él, con respuestas. Y sabemos que después no lo va a revisar cuando tiene 60 estudiantes, por ley de la vida. Y no es que tenga 60 estudiantes, tiene 7 grupos. Y si tú lo multiplicas, son 500 estudiantes y de una semana para la otra. Y entonces, empezaron, por ejemplo, un profesor de tecnología se descargó un programa de una universidad de Perú, de Excel, y subió ese programa. Y el tema y la concepción era hacer que el alumno trabaje. Era que trabajara bajo una concepción que lógicamente podemos decir que no es una crítica, pero que son las enseñanzas que quizás no podemos seguir replicando en estos momentos en la educación secundaria. Me voy a la educación superior. ¿Qué me encontré en las asesorías? Me encontré en las asesorías algo que usted decía, aunque ya lo había dicho en algún momento en una conferencia que lo invitaron en Barcelona, Prensky, cuando él lo emplazaron y le dijeron, son nativos digitales. Y él dijo, yo no me estoy haciendo referencia a que sepan usar las tecnologías para un proceso de aprendizaje. Y usted decía algo, no es lo mismo una educación sostenida y sustentada en determinadas plataformas, en las llamadas LMS, que la educación en las redes sociales. Son aspectos diferentes. Y pude ver en este sentido que realmente se necesitan políticas institucionales que contribuyan, que primero que organicen, piensen y planifiquen la formación de un estudiante competente, en este caso, digital, pero también competencialmente preparado para la vida, con estas llamadas competencias blandas que hoy podemos declarar también, pero que esto faltaba. Y nos encontramos estudiantes que se ajustan muy bien a una modalidad en línea o a una modalidad totalmente virtual o a una modalidad combinada. Y nos encontramos otros estudiantes que necesitan del profesor. Otros estudiantes que necesitan escuchar al profesor, necesitan ir y sentarse en el aula, porque sabemos que este tipo de educación, lo que dice la investigación científica, es que necesita de un alto nivel de autorregulación. Nos encontramos profesores en situaciones de ya un camino andado, pero que no respondía, es decir, las políticas no estaban pensadas para eso. Segundo, y esto es una investigación que estamos haciendo en este momento donde en algunas universidades que estamos trabajando, nos encontramos que es la motivación y el interés de un grupo de docentes o algunos docentes, pero no de una política institucional organizada, pensada, declarada, asumida. Por ejemplo, usted decía algo, y aquí hay docentes de universidades y ojalá lo puedan analizar también de manera crítica como un
como un aspecto de un grupo focal en una investigación. ¿Qué hemos detectado nosotros, profesora? Que, por ejemplo, hay instituciones y facultades y docentes que dicen, trabajamos en una modalidad híbrida, por ejemplo, y cuando tú le preguntas, ¿y bajo qué definición trabaja? ¿Bajo qué concepción? Pues no, no existe. Y esa es una gran dificultad. Y usted lo decía, hay que precisar qué es cada término, hay que esclarecerlo para después aplicarlo e implementarlo. Porque todo no es lo mismo, ni todo se produce igual en la relación de tiempo-espacio, sincronía-sincronía. Y eso fue un tema interesante, pero creo que han surgido proyectos también interesantes. Hay una universidad aquí en Bolivia, no voy a decir, aquí en La Paz, tiene sus sedes en otros lugares, y a raíz de esto sacó una propaganda muy interesante. Es decir, la universidad más innovadora de Bolivia, un modelo Blender, y entonces había veces que yo me ponía a pensar, y sabrán lo que verdaderamente están diciendo. ¿Acaso es tan innovador que eso empezó por los años 90, ya en los años inicio del 2000 esto se estaba aplicando? ¿O es que nosotros estábamos tan atrasados dentro de las concepciones de integración de tecnología que es muy innovador? ¿Y qué pude escuchar, que fue lo que más me preocupó, de nosotros los docentes? Los docentes llegamos a creer que los estudiantes no estaban aprendiendo nada. Los docentes llegaron a pensar que esta iba a ser la peor de las generaciones de graduados que iban a tener las universidades. No voy a hacer una generalización. Voy a decir, en el círculo donde yo me relacionaba, escuchaba mucho eso. Los docentes decían, pero ahora sí. Ahora que le apliqué el examen presencial, entonces todos reprobaron. Y en el que estaban en línea, todos lo aprobaron y con excelentes notas. Y yo me hacía tantas interrogantes en aquella conversación y no quería decir nada porque yo soy un defensor de estas modalidades. Por lo que dicen, no porque me gusten, no por lo que dicen los estudios, que yo creo que el tema era muy complicado. Sin embargo, ahora, doctora, es un reto para este módulo. Yo creo que es más complicado todavía, porque con los colegas que hemos estado trabajando en los diferentes programas de México, ustedes de Chile, de Ecuador, desde Brasil, Argentina, nos dicen que todo el que está regresando a la presencialidad, hay un gran número de docentes que no quieren ya hablar de este tema. Sí, ¿Y qué es lo que está pasando con las principales universidades del mundo? Van hacia otro derrotero. ¿Y será que nosotros tenemos que seguir por una concepción filosófica, por una concepción mental, nuestros esquemas mentales de cómo se enseña y cómo se aprende, sin lo que usted decía ahorita, que a mí me pareció muy, muy interesante? ¿Cuántos de los estudiantes que hoy están en las universidades trabajan? Pero cuando estamos haciendo la investigación, doctora, le preguntamos a los docentes, ¿conoces cuántos de tus estudiantes trabajan? ¿Conoces cuántos de tus estudiantes están casados? ¿Son padres de familia? ¿Están frente a un núcleo familiar? ¿Tienen algún tema de enfermedad en la familia? ¿Cómo esta educación se atemperaría a sus problemas de vida y a sus necesidades? Entonces yo pienso que la pandemia nos develó una situación, nos enfrentó una situación y ahora nos pone ante un reto. ¿Vamos a retroceder o nos vamos a mantener y poco a poco, de manera científica, metodológica, vamos a adelantar? Yo creo que este es un lindo reto y por eso me permití. Ellos saben que yo no hablo mucho en los módulos, pero por eso me permití, dice Israel que sí, me permití compartir estas experiencias como docente, porque también lo sentí, también lo viví, y hay miles de experiencias y miles de brechas o grandes brechas que aquí en nuestro país tenemos que cubrir, porque nuestra hija era una con una computadora, pero en otros hogares le puedo decir que los padres se llevaban sus computadoras y eran desde el trabajo quien hacían las tareas de los hijos. Entonces, usted decía ahorita, ¿qué debe aprenderse? ¿Qué debemos enseñar?
Pues yo siento que en nuestro país todavía hasta el posgrado interesa mucho el resultado y el cartón y no el proceso y las habilidades y las competencias. Entonces, esa es mi modesta participación. Disculpe si me extendí, pero No, me motivó mucho su pregunta. Gracias. muchas gracias por toda la reflexión. Yo al escucharte, Fran, escuchar a Israel, yo creo que, y al hacer esta pequeña presentación con la que comencé, mi idea es justamente poder quizás un poco remecer y poner en la mesa, ¿verdad? El tema. Que esto no tiene que haber pasado y se nos olvidó, ¿ya? Tenemos que retomarlo y ahora está todavía, ya está aquí, lo tenemos todavía calentito, como decimos aquí en Chile. Todavía no termina la pandemia. Si bien es cierto, estamos volviendo a la normalidad poco a poco. Acá en Chile, a partir del 1 de octubre, recién tenemos permiso para sacarnos la mascarilla. Hay un alto porcentaje de vacunación, por lo tanto ya estamos pasando como ya pasamos el periodo más peligroso y la OMS ya anunció, ¿verdad?, que se mira el final de esta pandemia. Pero en términos, ¿verdad?, de educación. Y nosotros como docentes en instituciones de educación superior, la invitación es que retomemos el tema, ¿verdad? Y veamos nuestro propio aprendizaje y qué podemos sacar en limpio de esto, ¿ya? Y por eso lo quise traer acá en esta primera sesión, porque además nos vamos a dar cuenta a lo largo que transcurra el módulo, es que vamos a topar muchos temas en los que definitivamente nos vimos inmersos en un momento donde nos tiraron a lo mejor o nos empujaron, y acá lo vamos a poder ver y estudiar y analizar con mayor tranquilidad. Retomando el mismo tema, creo que podríamos resumir que las tensiones, ¿verdad?, a las que nos vimos enfrentados en la pandemia siguen estando presentes. Ya hayan sido tensiones, yo creo, permanentes, que definitivamente con la pandemia se nos vinieron encima, pero estas cuatro tensiones las vamos a tener presentes en este módulo y por eso las traje hoy. La primera tensión es el paso de lo presencial a lo virtual, ¿ya? Independientemente con pandemia o no, si nosotros estamos, ¿verdad?, en algún momento con algún proyecto donde tenemos que hacer, ¿verdad?, un curso que es semipresencial o 100% online, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos de manera presencial en un entorno virtual? Y acá, ¿verdad?, al otro lado de la atención, en el punto uno, está el concepto de diseño instruccional, ¿ya? Que es un tema que también va a estar muy presente en nuestro módulo y que contrarresta a lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Para no seguir haciendo lo mismo que hacíamos de manera presencial en un entorno virtual, porque ya nos dimos cuenta que puede no servirnos, ¿ya? Y puede ser mucho más complejo lograr aprendizaje, es que la invitación es organizar y planear el aprendizaje. Diseñar, desarrollar, implementar todo antes de ejecutar en un entorno virtual, ¿ya? Como les dije, vamos a ver esto con mayor detalle. La segunda tensión es el cambio de paradigma. Yo sé que tienen que haber hablado esto también con Juan Pablo Catalán en el módulo 1. Sin duda es la segunda tensión, ¿verdad? El modelo de enseñanza centrado en el docente, en la cátedra expositiva, que es lo que estoy haciendo, ¿verdad?, yo ahora, y que es, ¿verdad?, nuestra forma de enseñar en una modalidad presencial.
generalmente. Y el llamado acá entonces es a reorientar la forma de comunicarnos con el estudiante, utilizando estrategias, metodologías activas centradas en el estudiante, motivar el trabajo autónomo, ¿ya? Usar aulas virtuales como ambientes de aprendizaje y no solo como repositorios, ¿ya? El docente acá en este cambio de paradigma tiene distintas presencias, que es un tema también que vamos a tratar. Tiene una presencia social, ¿verdad? Al saludar, por ejemplo, a los estudiantes a través del foro, quizás todos los días. Tiene una presencia también cognitiva, al ser experto en algún contenido, ¿verdad? O en su especialidad. Por lo tanto, está llamado al docente a corregir, ¿verdad? A definitivamente no tener miedo, a decir, bueno, esto es un concepto que está errado. A promover el aprendizaje. Y también tiene una presencia docente, ¿verdad? En cómo nosotros nos preocupamos que, en definitiva, el estudiante aprenda usando, ¿verdad?, distintas metodologías, estrategias, técnicas. La tercera atención es la evaluación de aprendizajes. Esto es un tema muy, muy complejo en la educación a distancia, y que estoy segura que todos lo vivimos también durante la pandemia. ¿Cómo evaluamos? Y algo topó también ahí el tema Frank, ¿verdad? Tendíamos a hacer las mismas pruebas largas y extensas, colocadas en la plataforma, y definitivamente al parecer eso no resultó en la educación a distancia. Entonces, ¿cómo buscamos otras formas de evaluar? Hay que diseñar otros tipos de instrumentos de evaluación, y acá en la educación a distancia importa mucho la retroalimentación. Y la cuarta tensión es el uso de tecnología, ¿verdad? Bueno, en el caso de la educación a distancia, y lo que nos pasó también durante la pandemia, es que muchos docentes pasaron de no usar ninguna tecnología, un desconocimiento 100% de tecnología, tener miedo, mucha ansiedad, al estar de verdad, entre comillas, obligados a usarla. Y esto se contrarresta, ¿verdad?, como la tecnología es la única vía de comunicación en en un ambiente de aprendizaje virtual. Por lo tanto, cómo la tecnología de algo angustiante pasa a ser algo amistoso, ¿verdad? Porque es mi vía y mi ruta para comunicarme con los estudiantes y también para lograr aprendizajes, ¿ya? Bueno, dicho esto, empezando, ¿verdad?, por esta reflexión de no olvidarnos de lo que nos pasó y los aprendizajes que podemos sacar, y cómo estas cuatro tensiones que se presentaron, ¿verdad?, y plenamente durante la pandemia, podemos decir, ¿verdad?, que aún están presentes cuando nos enfrentamos a realizar, ¿verdad?, cursos en estas modalidades. Los quiero invitar a hacer una pequeña actividad, una reflexión grupal, ¿ya? Y luego nos vamos 5 minutitos a un café, ¿ya? Y aquí le voy a pedir ayuda a Frank como para poder organizar de manera aleatoria grupos, ¿ya? Y la idea acá es que puedan responder estas tres preguntas, y la más importante, la que vamos a compartir de vuelta del café, muy, muy breve, ya, para alcanzar a ver todos los conceptos que tenemos que revisar. Me interesa la pregunta 3, que es: a partir de la reflexión de repensar el modelo educativo, ¿podemos repensar nuestra manera de hacer docencia universitaria después de todo lo vivido, ya? Voy desde la 3 a la 1.
¿Cuáles fueron estos aprendizajes? Podemos ya ir sacando aprendizaje. Las invitaciones, ¿cuáles serían? Por lo menos nombrar un par. Y la número uno, yo diría la pueden conversar entre ustedes, pero no la vamos a tratar en el plenario, porque más o menos lo vimos ahora en esta primera parte, ¿verdad? Que, ¿cuáles fueron los problemas que tuvimos como docentes profesionales? ¿Cómo podemos adaptar nuestros procesos para responder a tales desafíos operativos en el futuro? Estos desafíos operativos tienen que ver con lo que mencionaba, por ejemplo, Israel, ¿ya? ¿Qué pasaba con las plataformas, con las áreas de informática, con los correos, etcétera, ¿ya? Y eso lo vamos a topar más adelante también cuando veamos cuáles son los componentes de la educación a distancia en la implementación, ¿ya? Porque la idea es que ustedes conozcan que la educación a distancia va más allá, ¿verdad?, del aula virtual. Hay muchos componentes que la rodean y que la hacen posible, ¿ya? Entre ellos está, ahí escondía la pregunta uno, y que mencionó Israel muy bien al contar su experiencia. Entonces, compartan la dos y la tres, ¿ya? Y brevemente vamos a partir después del café. Voy a pedir aleatoriamente a algunos grupos que compartan, ¿verdad?, la reflexión que realizaron, ¿ya? Bueno, primero felicitarlos por el espacio de reflexión. Yo sé que fue la instancia para conversar. Estuve en algunos grupos y me pareció muy interesante todo lo que conversaban. Por temas de tiempo, como se nos vino el tiempo encima, le quiero pedir a un grupo que me pareció muy interesante. Yo entré y no intervine en nada porque me pareció muy interesante lo que estaban conversando. Que compartan brevemente el grupo 3. Que compartan lo que estaban allí conversando. Les quiero pedir eso y luego voy a pedir a un grupo que quiera participar, digamos, de manera voluntaria. Disculpen el grupo 3, pero me pareció tan interesante que me gustaría que lo compartieran. ¿Cuál era el grupo 3? Si no me equivoco, era el nuestro. Ustedes, sí. Estaba. ¿Quién está hablando ahora? ¿Qué tiene? Jorge. José. Jorge. Sí, tú estabas en el grupo 3. Reconocí tu foto. Ah. Sí, precisamente dialogamos muchas cosas y varios puntos y habíamos elegido a José para poder sacar el resumen para poderlo exponer, ¿no? Bueno, Ya, José. bueno, a ver, bueno, estamos hablando un poco, ¿no? Básicamente del grupo 3, que somos cuatro integrantes. Tres, todavía no ejercemos el tema de la docencia, no estamos enseñando una compañera así. Y un poco estuvimos viendo esas diferencias, tanto desde un aspecto de docencia, como también de parte de estudiante, ¿no? Entonces, un poco lo que vimos, fuimos viendo las en tema de herramientas, vimos el tema de la plataforma, que bueno, también viene siendo como una parte de herramienta, ¿no? Básicamente vimos que en el cambio que hubo, básicamente se abrió la puerta a diferentes herramientas que puede utilizar el docente para que la enseñanza sea mucho más significativa. Anteriormente, antes cuando era presencial, básicamente creo que una de las herramientas más tecnológicas que tenía el docente era el PowerPoint. Sin embargo, ahora existe una diversificación de herramientas que tienen un objetivo en específico. Entonces, yo personalmente un poco lo veía que ahora con la vuelta que en muchos países se los está obligando, ¿no? A volver, por lo menos acá en Bolivia, por el tema del Ministerio de Educación, requieren, o sea, están como que un poco obligadas las universidades a que vuelvan sí o sí. Aquí en Chile igual, sí.
Sí, Queda entonces un poco obligatoria. herramientas yo las veo limitadas en tema de presencialidad, por el hecho de que muchas universidades no tienen la capacidad para poder tener a todos los estudiantes, digamos, en una sola red y que esa red fluctúe de la mejor forma. Entonces, esas herramientas es un poquito complicado, sin embargo, existe una adaptación que el docente le puede dar, ¿no? Dentro de las clases. Por otro lado, también vimos el método de enseñanza que anteriormente se utilizaba, que era básicamente, bueno, muchos docentes era cátedra, ¿no? O sea, entraban a la clase, dictaban sus clases, dictaban la información que tenían, daban la información que tenían y luego se iban. Y bueno, vimos que eso incluso en la presencialidad no genera un aprendizaje significativo, un aprendizaje real que se pueda utilizar, digamos, para más adelante. Y mover ese mismo tipo de enseñanza al virtual, ya sea, o sea, estamos hablando de que los estudiantes están en sus hogares, muchas ocasiones están en su sala, están en su cuarto, están en un ambiente básicamente cómodo, ¿no? Donde existe diferentes interacciones con hermanos, hermanas, padres, abuelos, etcétera. Pero estás en un ambiente cómodo y es mucho más fácil que te aburras, es mucho más fácil que la información que el docente esté dando no llegue por distintas situaciones. Entonces, esa forma de enseñar no es la mejor, ni siquiera en presencial era la mejor, ¿no? Por otro lado, también vimos algunos aspectos negativos, sobre todo un poco finalizando esta situación en tema de exámenes, tema de tesis, las defensas. En un principio, porque si bien no teníamos, digamos, los medios para poder controlar o tener un poco cierto control sobre el ambiente que puede tener el estudiante, que puede estar defendiendo, porque daban el ejemplo, ¿no? De que un estudiante que esté defendiendo podía estar teniendo ayuda de otras personas ahí, como cierto chanchullo, si vale el término, ¿no? Cierta trampa. Esa situación, sin embargo, también de las Sí. limitaciones tecnológicas y personales cuando se cambió en esta a la virtualidad, porque si ya bien muchas veces no teníamos estudiantes en clases que participaran, entonces pedirles que enciendan, que participen, es mucho más complicado todavía ahí. Y el docente que no tenga muy a la mano la tecnología, que sepa usarla, peor todavía. Estamos hablando de, o sea, están aprendiendo los dos, sin embargo, no hay un punto donde alguien tenga la experiencia necesaria para poder controlar y manejar toda la situación, ¿no? No sé si mis compañeros quieren aumentar alguna situación más. Hijo, que no veo tu nombre, Jorge o José, ¿era tu nombre? Ah, José. Sí, muchas gracias, José. Yo estuve ahí como en la conversación de ustedes y lo que tú mencionas lo resumí en tres cosas. Uno, hablaron de captar la atención de los estudiantes, que me parecía un tema importante, que no era como ahora había mucho más necesidad de captar la atención. El tema de la deserción, de cómo estudiantes mencionaban ustedes que habían desertado a las últimas etapas como de tesis porque no se sintieron capaces, ¿verdad?, de poder continuar con esta modalidad. Y mencionaban ahí lo que tú decías de muchos fraudes, o sea, no mucho, pero que se daba fraude en temas de defensas de tesis, por ejemplo, que me parece un tema interesante de tocar. Muchas gracias. Mira, el grupo de Israel quiere participar y también el grupo 1, haciendo uso de las tecnologías, me mandó en Google, o sea, lo envió para todos, lo pueden revisar. Lo mandó por Google Drive, Google Doc,
un documento donde está su resumen. Así que felicitaciones por eso. Ahí están los aprendizajes, creo, adquiridos. Muy breve para yo poder continuar, y también voy a resumir para respetar el horario de término. Israel, ¿tú Okay. querías participar? Vale. Sí. Entonces, Pablo, tú tienes que ver. Ok, bueno, dentro de nuestro grupo hemos resumido en tres puntos importantes, ¿sí? Las cosas que han cambiado, la administración de aula, ¿sí? Si bien en presencial se maneja una distribución cierta para llegar a alguna actividad, la administración del aula dentro de lo que son las plataformas digitales, tenemos que manejarlas de diferente manera, ya sea en base a la participación y monitoreo, ¿ya? El segundo punto que hemos manejado es la didáctica. Cambió bastante. Las técnicas y métodos de enseñanza cambiaron, ¿sí? Para llegar a nuestros estudiantes. Y por supuesto, las plataformas digitales, ¿no? Tanto como para docente y para estudiante. Esas son las tres bases que hemos colocado para la pregunta 1. Plataformas digitales, administración de aula y didáctica. En cuanto al segundo punto, la educación va a seguir su curso, ¿sí? La educación va a estar siempre en constante movimiento, es dinámica. Los que se quedan atrás, los que se quedan obsoletos, somos nosotros, los docentes o los estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Hay que adaptarnos y actualizarnos. Entonces, esta pandemia nos ha permitido acelerar ese proceso, acelerar de golpe. Entonces, en base a esto de adaptarse y llegar a este proceso de actualización, los estudiantes van a tener un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, ese sería el resumen. Muchas gracias, Israel. Espectacular, felicitaciones. Mira, voy a compartir pantalla para mostrarles lo que nos mandó el grupo 1. Quiero pedir a alguien del grupo 1 que lo pueda explicar. Creo que algunos de mis compañeros están con la mano levantada ese rato. Ahí explicamos. María Angélica, ¿no? Doctora, no, yo era del grupo 3, del primero. Disculpe que no vi las manos. Sí, no, no se preocupe. Después, así tiene tiempito, yo voy a intervenir. Creo que Ulises envió este documento, ¿no? Sí, doctora, buenas noches. No, hola. No voy a dar un breve resumen de lo que estamos compartiendo con mis compañeros. Es de los aprendizajes que hemos observado durante la pandemia, ¿no? Donde hemos ido aprendiendo muchas cosas. Tuvimos un aprendizaje, primero el experimental, ¿no? Que no habíamos pasado nunca esto. Nos ha sorprendido a todos. Tuvimos un aprendizaje de descubrimiento, ya que empezó a conocer herramientas que no ni nuestros anteriores docentes nos enseñaron. Hemos empezado desde cero. Ha sido muy significativo, ya que hemos abarcado a ambas regiones durante los límites de nuestro país, ¿no? Hemos llegado a orillas y cooperativo porque se vio de que en nuestro lugar, con algunos estudiantes que teníamos, formaban grupos de 10, 15 para aprender un poco más, ¿no? Avanzar las materias ya cuando, porque no tenían muchas computadoras, creo, los estudiantes, entonces reunían en un lugar y se podían poner al día, ¿no? Eso sería la pregunta 2 que estábamos resolviendo y no sé si alguno de mis compañeros quiere explicar la pregunta 3, la respuesta. Quiero darles tiempo igual a ellos.
Bueno, ahí está igual bien claro, ¿cierto? Hablan de implementando las herramientas modernas, compartir intercambio de conocimiento con los estudiantes, actualización en herramientas, que más o menos también es lo que mencionaba recién Israel. Pero los felicito también por la forma y por la rapidez, ¿cierto? Todo esto son algunos temas que pueden parecer pequeños, pero que igual hacen diferencia cuando hacemos clases en la modalidad a distancia, de poder ir, por ejemplo, usar esto para hacer un resumen, ¿verdad? De algo muy sencillo, pero hace la diferencia con los estudiantes. Así que felicito a este grupo por la forma de presentarlo, ¿ya? Quiero, antes de continuar, ponerme de acuerdo con ustedes por el tema del horario. Bueno, yo dije que esta era una primera sesión que es de introducción, de contexto. Y yo quería, mi intención fue poder como levantar y escudriñar por ahí algunos temas que nos mantuvieron muy presentes durante estos 2 años de pandemia y que ahora, al parecer, ¿verdad?, se nos podían estar olvidando con toda la con toda la rapidez con que generalmente, ¿verdad?, trabajamos y que estamos todos volviendo a la presencialidad. Quiero darle la palabra a María Angélica y a Soleil. Me gusta mucho que participen en las sesiones, así que la invitación es que podamos hacerlo siempre. Me pueden interrumpir y comentar y dar su opinión. Y terminar unos 5 minutitos después, podría ser 21, 21, porque quiero sí o sí ver 2 conceptos con ustedes y luego para dejar eso andando y luego retomamos el jueves antes de seguir el taller. ¿Les parece? Ya, súper. María Angélica. Muchas gracias, doctora. Bueno, lo que yo quería aportar cuando participó mi grupo era, por ejemplo, que con esto de la pandemia y la educación a distancia se ha roto la educación tradicional, ¿no? La educación magistral, que el docente era el único que tenía, que ponía las actividades, el único que participaba, el único que hablaba. Nos hemos convertido en este tiempo en facilitadores, ¿no? Y a la par, estar con todas las innovaciones de la tecnología, las plataformas y todo, y un poco perder ese temor, ¿no? Que se tenía a la computadora, como le decía, lo único que antes se manejaba era el PowerPoint, ¿no? Que era lo más tecnológico posible y lo más innovador. Y ahora hay tantas cosas y el docente empezó a perder el miedo a investigar, a usar todos estos medios. Eso es lo que quería compartir, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Y Soleil? Sí. Gracias, doctora. Si me permiten, voy a compartir, bueno, algo que hicimos rápido con nuestro grupo. Es que si lo pueden ver. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no? Que era sobre cuáles fueron los aprendizajes adquiridos. Como le comentábamos nosotros, de los 6 del grupo, 5 no ejercemos docencia, solo hay uno de nuestros compañeros. Pero lo que nosotros vimos y lo que teníamos en común es la adaptación al uso de la tecnología, porque si bien algunos conocíamos algo, aprendimos bastante de plataformas que existían, que sí, que uno no las conocía, pero que se han podido emplear para la educación. También hubo muchos cambios en lo cotidiano, como las compras y trámites que se empezaron a hacer vía virtual, que eso nos ha cambiado mucho durante la pandemia. Y algo que nos pareció interesante de destacar, que muchas personas han aprovechado para dedicar el tiempo que uno estaba en casa durante la pandemia para la educación, ¿no? En el caso de nuestro grupo, habían varias personas que lo han hecho. Y bueno, también creo que las personas que están en el diplomado en general, ¿no? Y voy a pasar a la siguiente pregunta para que luego mis compañeros, si quieren aumentar algo. Y bueno, hablando sobre si podemos repensar nuestra manera de hacer docencia, que coincidimos que sí, porque podemos continuar usando las herramientas que hemos adquirido y aprendido durante este tiempo como unas aliadas,
También hay que fortalecer las habilidades necesarias para ejercer la docencia. Y bueno, es importante la capacitación y actualización constante, ¿no? Ya que todo el tiempo van, si bien apareciendo nuevas plataformas, también estas se van actualizando constantemente. ¿Alguien de mi grupo, no sé si quiere complementar con algo? Sí, doctora, buenas noches. También, bueno, complementar en la... En la pregunta 1, que con hablamos de los trámites y todo eso, que si bien ya había los pagos por QR o por transacción bancaria móvil, esto se ha dado un cambio rotundo porque ahora casi todo es ya por pago virtual, ¿no? Online. Para cualquier compra que se haga o para cualquier cosa que se tenga que pagar. Gracias. Muchas gracias. Muy, muy buenas todas las reflexiones. Así que les agradezco mucho. No va a ser esta vez porque todavía no tengo implementada el organizada el aula, que lo voy a hacer acá el jueves. Pero de aquí en adelante, todas las reflexiones y estos trabajos pequeñitos que hagamos en las sesiones sincrónicas, les voy a pedir que después lo suban a la plataforma, porque yo siempre voy a hacer resúmenes con todo lo que ustedes hagan y luego les presento alguna infografía con los contenidos que ustedes mismos reforzaron, ¿verdad? Y así tienen un documento con las reflexiones de todo el curso. ¿Ya? El de hoy no lo vamos a hacer, pero sí a partir de la próxima sesión sí. Bien, me voy a tomar solo 5 minutitos, se los prometo. Quiero como iniciar ya, cuáles van a ser los conceptos que vamos a revisar en detalle. Y vamos a partir el jueves hablando de esto, ¿ya? Y luego vamos a dejar el espacio para que ustedes comiencen con el taller. Hay conceptos que es muy, muy importante que podamos estudiar en detalle. Modalidad de enseñanza, educación a distancia, e-learning, educación online y diseño instruccional. ¿Ya? Sacando de estos 5 conceptos, el diseño instruccional en general, ¿verdad? Nosotros mencionamos y hemos escuchado estos conceptos incluso como sinónimos, ¿ya? Y no lo son. Modalidad de enseñanza está definido como un procedimiento, un conjunto de procedimientos especiales para realizar la acción educativa. Por lo tanto, la educación a distancia es una modalidad de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Así como también la presencial es una modalidad, ¿ya? Y la semipresencial también es una modalidad, ¿ya? Eso es bien importante como marco general. Y la educación a distancia son todos aquellos tipos de formación en los que el docente y el estudiante se encuentran en distintos lugares y o tiempos, ¿ya? Y esta definición es la definición primaria, ¿ya? Cuando veamos la historia de la educación a distancia, que les voy a pedir que lean un documento, vamos a poder ver, ¿verdad? Y acordarnos que los que hicimos educación a distancia en los primeros años, nos llegaba un libro, por ejemplo. ¿Ah? Y eso es educación a distancia. En los años 90, cuando ya salieron los CD, llegaba un CD a tu casa para hacer educación a distancia. En Chile existían los programas de televisión educativa, por ejemplo, Teleduc, que era muy, muy conocido. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que la educación a distancia es una modalidad de enseñanza cuando tiene
un diseño instruccional para ello, ¿ya? Pero la enseñanza presencial, la enseñanza semipresencial, ¿ya? Y todos sus derivados son modalidades de enseñanza. Hay una serie, ¿verdad?, de otros conceptos que se desprenden de lo que acabo de decir, por ejemplo, e-learning y educación online. E-learning es una simplificación, ¿verdad?, de las dos palabras en inglés, electronic learning, ¿ya? Y comprende la formación con cualquier tipo de tecnología que te permita, ¿verdad?, estudiar. Por lo tanto, yo puedo hacer e-learning a través de un celular u otra plataforma, ¿ya? Pero poco a poco nos vamos acá acercando a la tecnología. La educación online es un enfoque, ¿ya?, de enseñanza-aprendizaje. Y se caracteriza porque utiliza internet para poder comunicarnos. Ya empieza, ¿verdad?, a nombrarse el término de colaborar en un contexto educativo tecnológico. Pero como bien mencionamos sin querer al principio, la educación online no necesariamente ya va a señalar que yo tengo un diseño instruccional de semipresencialidad o de educación a distancia. Yo sé que puede parecer en un principio un poco complejo lo que estoy diciendo, pero lo vamos a tratar con mayor detalle el jueves, ¿ya? Yo voy a subir y les voy a avisar cuando suba esta presentación para que la puedan leer antes y puedan mirar allí algunas citas bibliográficas, ¿ya? Pero es importante señalar cuando nosotros decimos, por ejemplo, que es un curso online, puede ser perfectamente como lo estamos haciendo ahora, que estas mismas clases las podríamos estar teniendo de manera presencial, pero yo las tengo online porque obviamente no estoy en Bolivia en este minuto para estar con ustedes. Pero no quiere decir necesariamente que tenga un diseño instruccional explícito, ¿verdad?, como para hacer educación a distancia, ¿ya? Aquí hice una figura que más o menos, no sé si puede como aclarar, que va desde lo macro a lo micro. ¿Ya? Educación online, e-learning y educación a distancia. Hay otros términos como microlearning, mobile learning, blended learning, sincrónico, asincrónico, híbrido. Son todos términos que van surgiendo de la educación a distancia o de la educación online y que están relacionados, pero definitivamente cada uno tiene su propia especificación. ¿Ya? Todo esto solamente estoy haciendo como un, se lo estoy presentando para que vean cómo vamos a partir el próximo jueves. ¿Y qué es lo importante acá? Es qué consideramos nosotros, ¿verdad?, por educación online en nuestras instituciones de educación superior y cuál es el límite entre los 100% online y los semipresencial. ¿No hemos preguntado eso alguna vez? Hay bibliografía que definitivamente quizás nos va a confundir más que poner, como para ponernos de acuerdo, ¿ya? Aquí yo presento un ejemplo de la Universidad SEC en la que colaboré personalmente con el equipo de la Dirección de Docencia para poder señalar, ¿verdad?, qué es lo que mencionábamos como plan presencial, qué era un plan con web facilitado, qué era un plan semipresencial y cuáles iban a ser nuestros cursos o carreras que las íbamos a mencionar como plan en línea, como modalidad 100% e-learning, ¿ya? Pero todo esto
desde lo que dice la bibliografía, finalmente pasa, que nos da cierto marco, pasa a un ponernos de acuerdo, qué es lo que vamos a señalar por, ¿verdad?, lo que va a ser presencial, que quizá es lo más fácil de poder ponernos de acuerdo, a lo que es un plan, ¿verdad?, puede ser presencial con apoyo web, un plan semipresencial y un plan 100% online. ¿Ya? Bien, eso, no les voy a quitar más de su tiempo por hoy, pero se nos empieza a poner interesante, ¿verdad?, la temática para ponernos de acuerdo en los términos, ¿ya? El próximo jueves, entonces, nos vemos, yo estoy con el horario cambiado, a las 7 de la tarde, tenemos una hora ahí, vamos a partir con estos términos para poder aclararlos, ¿ya? Les recomiendo que puedan leer la presentación que voy a subir a la plataforma y también hay un documento que ojalá puedan revisar, ¿verdad? De Areteo, que se llama Historia de la Educación Online, y eso los va a dejar muy al tanto ya de cuáles son los distintos periodos, generaciones de la educación online. ¿Ya? Y así no nos quedamos en el detalle, ¿verdad? El próximo jueves pasamos al taller. ¿Ya? Así es que por mi parte me despido, un gusto conocerlos. Poco a poco voy a ir aprendiéndome los nombres. ¿Ya? Y no sé si quiere decir algo, Frank, o por mi parte terminamos acá. No, yo solo a felicitarlos por la primera sesión, a los estudiantes, a ustedes también, estimada profesora, reitero, es un gusto y también me permití compartir con usted, y ya usted me decía que en las sesiones estaban dialogando, reflexionando sobre los aspectos. Sé que vamos a seguir creciendo en participación, en análisis, en reflexiones, y me encanta que traiga a uno de los principales exponentes de la educación online o a distancia, o como dice él hoy, educación a distancia digital, en uno de sus últimos artículos, Lorenzo, el profesor investigador Lorenzo García Areteo. Hay muchos términos que vamos a ir a ver y que quizás pueden confluir con características similares, pero no son iguales, pero sí. Finalmente hay que ponerse de acuerdo. Esa es como ha sido mi conclusión después de leer. Pero no, me encanta partir de García Areteo. Yo pienso que es quien más, uno de los principales investigadores y que más claridad tiene y que más exige en todos los entornos que él se presenta, que lo que se está diciendo está bien que se diga. Yo recuerdo que en una conferencia, en una mesa que él estaba invitado en el 2021 en medio de la pandemia, él estaba hablando de, porque él, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante donde al blended learning él le llama convergencia entre lo presencial y a distancia. Y en esa conferencia él estaba hablando y había una señora de México, de Argentina, y entonces dice, porque la modalidad anfibia, y yo vi que su cara se quedó así, y entonces español con mucho nivel de sentido del humor en una de sus clases, en una nueva conferencia, entonces dice, porque hoy a esta modalidad se le declara así, 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 bueno, también anfibio, bueno, yo no estoy en contra de ninguno, pero por favor que definan qué es lo que van a asumir. Entonces, me parece muy interesante y que este módulo tenga un posicionamiento, porque realmente ya vienes con lo de didáctica, pero ahora van a profundizar en cuestiones muy importantes que, como usted dice, se tratan por igual, pero no son igual. Y cuando se tratan por igual,
y no son iguales en la organización, en la planificación, en el desarrollo, en la evaluación, entonces podemos estar cometiendo algunas imprecisiones, y que creo que este es el espacio para, por favor, preguntar. Yo siempre digo, el que más aprende no es el que más escucha. El que más aprende es el que más pregunta. El que más aprende no es el que más respuestas da a las preguntas de la profesora, sino quien más le pregunta a la profesora. Es más difícil a nivel cerebral construir una pregunta. Bueno, de esto la profesora sabe más que yo porque es del área. La relación pensamiento del lenguaje de Vygotsky lo establece. Toda la conexión y toda la estimulación que tiene que haber para construir una buena pregunta. No una pregunta de las que hay veces que nos ponen en un examen que solo tenemos que repetir lo que nos dijo el profe en clase. Sí. Está bien. Gracias. Gracias, 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 doctora. Mañana estoy a su disposición, me escribe para coordinar todo el trabajo. Un saludo para todos los colegas, y ahora la vez usted, que usted es quien cierra la sesión, no yo. No, muchas gracias por tu participación. Y muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.